say what? When the snail is coming down. See what? When I look all around. See yellow when the leaves are calling the town. See black when you go far away from me. My talk is white, whiter than green. ¿Sería tan amable de llevarme, sheriff? Soy víctima de un drama de amor. Mi caballo huyó detrás de una yegua salvaje. ¿A dónde te diriges? Hacia el ferrocarril. Pienso tomar el tren para Tombstone. No voy armado. Además, yo estoy en contra de la violencia. Pero usted no es el célebre Edward James Killian. El sheriff sin miedo y sin tacha. Llámame Jack el Negro. Todos me conocen por ese nombre. Ok, negro. ¿Puedo subir? Monta detrás. Gracias. Perdone que le abrace, sheriff. No confunda mis intenciones, pero es que el caballo me queda un poco corto. Dígame, ¿por qué le llaman el negro? Tal vez porque veo el futuro siempre muy negro. El de los criminales, claro. Ha sido una suerte para mí encontrarle. Sí. Es peligroso andar desarmado por estos lugares. Sí, sí, lo sé. Aquí los forajidos florecen como las naranjas en California. Y dicen que el más peligroso de todos es un tipo llamado el suizo. ¿Le conoce? No, pero me han hablado de él. Ah. He oído comentar que una vez robó en la casa del gobernador, llevándose a su esposa. Y por Navidad se la devolvió con una tarjeta de felicitación. Eso no lo recuerdo, pero sí que una vez desvalijó el expreso de Arizona en el escaso tiempo de pasar por un túnel. ¿De veras? Supongo que a usted como sheriff le gustaría tropezarse con un tipo semejante. Sí, me gustaría encontrármelo delante. Pues mira por dónde esta vez lo tienes detrás. Discúlpame, pero se me olvidó presentarme. Blanc de Blanc, alias el suizo, nacido en Lugano, medio suizo y medio italiano. Expatriado por ciertos desacuerdos con las autoridades locales. Oye, deficiente, devuélveme la cartera y lárgate. Oh, qué modales. Nunca hubiera imaginado a un sheriff tan descortés. Anda, baja, también quiero tu caballo. Ese revólver está descargado. Pero este rifle no. ¿Y por qué vas por ahí con el revólver descargado? Para engañar a los tipos imbéciles como tú. Ah, esas cosas no se hacen, sheriff. Sobre todo porque mis compañeros te tienen a tiro y podrían enfadarse, ¿comprendes? Te doy 30 segundos para que me entregues el rifle y el caballo. Debo decirte que tengo un reloj de precisión, suizo, como yo. Disparar a un sheriff podría costarte caro. Estás jugando con fuego, amigo.
Adelante, muchachos. Demostradle al sheriff que esto no es broma. Anda, suelta el fusil. Muy bien. Ok, Johnny. El negro es razonable. Baja. No dejéis de apuntarle hasta que yo esté a salvo. Chao, sheriff. Hasta nunca. Otra andanza del suizo a la que nadie dará crédito. Pero tú y yo sabemos que es verdad. Au revoir. Ya tenéis el dinero. ¿Qué más queréis? Malditos. Si os habéis creído que me voy a quedar aquí sirviendo de blanco, ¡os equivocáis! Dorada luz del sol naciente, el grande samurái. De samurái. Oh, grande, grande samurái. Grande. Me deje besar sus pies. Grande samurái. Su grandísimo pie. ¡Sakura! Ahora ocúpate del caballito sagrado. No hagas el imbécil. Ah, oh, sí, grande samurái. Oh, pase usted, grande samurái. Oh, dorada luz del sol naciente. Perdone, humilde siervo suyo, si por un momento, oh, yo distraído por brillante espada de su amo, el grande samurái. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, dulce perfume de viento sagrado! ¡Oh, gracias por inundar narices con tibieza de vuestra beatitud! ¡Oh, perdone usted! Pero grande samurái, a necesidad de mí, dorada luz de sol naciente, con vuestro permiso. Caballo asqueroso. Te has comido mi dinero, maldito enano de cuatro patas. Mi trabajo, la preparación de un mes. Debes de ser muy importante cuando guardan tus moñigos en una urna. Pero que encima te alimentes con mis dólares me parece demasiado. Sakura, no quiero ver a nadie. Pregunta a estos soldados qué hacen aquí. ¿Qué quieren? Grande samurái no habla con extraño. ¿Qué quieren? Queremos saber si desea que de noche también haya escolta en este vagón. Oh, grande samurái, ya usted oír. Dicen si aquí usted necesita escolta de noche. ¿Es un insulto de estos soldados? Que yo tengo mi espada. No necesito en mi vagón a ningún centinela. Oh, grande samurái, decir que a soldados apestando en todo el tren. ¿Cómo? Ah, no entiende idioma tuyo. ¿Querrás decir apostados? Así, en todo el tren. Ala. Ala, ala. Sakura, me ha parecido que Shinmei estaba muy inquieto. Llévale esto, son panes de azúcar con opio. Le harán dormir con sueño profundo.
¡Sakura, despierta! ¡Deja de soñar y obedece mis órdenes! Sí, grande samurái. Enseguida, grande samurái. Perdón, grande samurái. Es un inútil. A mi salud. Por favor, Shinme, haga que un día yo tener también grande espada para defenderme. No quiero hacer enfadar siempre a mi amo deseando la suya. Haga que tenga espada. Perdone mi osadía, sagrado Shinme, y disfrute en paz de una noche llena de dulcísimo sueño. Esto me lo como yo en compensación. Está bueno. Sagrado Shinme, Sakura demostrar que también él es digno de convertirse en samurái. Yo también a cortar a la mosca en vuelo. ¿Dónde está la mosca? ¿Dónde está la mosca? Allí, la mosca. ¡Grande samurái! Perdón, grande samurái. Todo culpa mía. Si humilde siervo no hubiera quitado espada suya, aseguro que usted mata a hombre con pluma que llevarse Shinme. Grande samurái, ¿quiere dar consejo a Sakura al término de suya excelsa existencia? Aconséjeme, por favor. Vete al cuerno. Yo iré enseguida donde usted decir. Pero antes yo encuentro a Shinme. Y también yo ser verdadero samurái. Lo juro. Lo juro, mi señor. Lo juro. ¡Shinme!
venga. ¡Tía! ¡Tía! ¡Ey! ¡Así me! ¡Así! ¡Así me! ¡Así me! ¡Así me! ¡Así me! ¡Así! ¡Así me! ¡Así me! ¡Para por todos los demonios! ¡Es inútil! ¡Ya te tengo! ¡Estás atrapado! ¡No podrás escapar! ¿Quieres pararte? ¿Qué haces tú detrás de mí? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Yo soy un japonés que corre, ¿no ves? ¡He dicho que te pares! ¡Tú cadestro pestarudo! ¡Déjame ya! ¡Vigila tus palabras! ¿No ves quién soy? ¡No! ¡Tú no detienes a mí! ¡Si tú detienes yo a ese harakiri! ¡No! ¡Espera! ¿Pero qué demonios haces? ¡Yo hace harakiri! ¿Qué es eso del harakiri, ¡Muerte de samurái! ¡Es samurái ni qué! ¡Basta ya! ¡A tu salvado vida! Gracias, eres muy amable, pero yo no... ¡Yo perdido, no! ¡A mi vida destrozada! ¡No, tranquilízate! ¡Completamente destrozada! ¡Trata de explicarte quién eres! ¿De dónde vienes? ¿Qué haces por aquí? ¿Pero quieres explicarte de una vez quién eres? Yo, Sakura. Encargado custodia de caballito sagrado. He venido de Japón con Yamoto, grande samurái. Pero él ha muerto. Y si yo no encuentro caballito toda mi vida, yo recoge la caca, ¿entiendes? Un momento. No entiendo. ¿Caca? ¿Qué caca? La caca. Caca. ¿Cómo llamas tú, moñigo? Caca. Caca, no. Te advierto que no me gusta que me tomen el pelo. Yo no tomo pelo, yo tengo que encontrar sagrado pony Shinmei. Ahora comprendo, Shinmei y el caballito son el mismo animal. ¿Pero qué ha pasado con ese pony? Hombre pluma, ataca tren, ha muerto grande samurái y roba pony. ¿Quieres decir que los indios han hecho una matanza para robar un pony? No pony cualquiera, pony especial, el símbolo de emperador, ha mandado en su representación a japonés en América. Espera, tranquilízate. ¿Cuántos eran esos indios? Mucho y todo a caballo. ¿Y tú quieres alcanzarlos yendo a pie? ¡Yo samurái! ¡No, tú idiota! ¡Deja ya de hacer el imbécil! ¡Yo samurái! ¡Samurái, quieto ahí! ¡Vayas! ¡Vuelve aquí! ¡A caballo! ¡Saca moco! Las tripas te voy a sacar. ¿Puedo coger al menos la espada mía? Está bien, enfúndala. Y no hagas tonterías. Monta a caballo y llévame al tren. ¡Antes encontrar pony o lo mata! Si los indios lo han robado, no será para matarlo. Muy bien. A tu cabeza de águila. Gracias. ¿Es posible que indios quieren rascarse? ¡Rescate, no rascarse! Es muy posible, sí. De modo que no perdamos más tiempo. Condúceme al tren. Nos ocuparemos de avisar a las autoridades civiles y militares y luego se decidirá lo que haya que hacer. ¿Y cómo es que hablas nuestro idioma? Porque mi madre trabajaba en un cuartel de soldado americano en Tokio. ¿De veras? Sí. ¿Y qué hacía? Cuidaba de la tripa. De la tropa, querrás decir. Aquí hay otro. Estaba en el pesebre. Cuidado. Dejémoslo aquí. ¡Qué matanza! Es un mensaje de Machaco, el jefe de los apaches de Mesa Verde. Léalo usted, sheriff. Amenaza con matar al caballito si dentro de 4 días no recibe $1,000,000 que deberá serle entregado en el paso del águila. Está loco, $1,000,000. No cederemos a su amenaza. Yo ir a buscar a Shinmei. No. Excelencia, yo grande deuda con venerado samurái Yamoto. Es justo que vaya él. Le corresponde. Al fin y al cabo, Sakura es un samurái, señor cónsul. Ojalá lo fuese. Solo es un siervo. Y un poco tontorrón. El verdadero samurái era el noble Yamoto, que fue muerto cuando asaltaron el tren. Yo heredado espada samurái. Yo rescatar Shinmei. Oye, Sakura, ¿por qué no te metes en un vagón y duermes la siesta? Yo rescatar Shinmei. ¿A dónde va?
¡Arrestad a este loco! ¡Deténganlo antes de que llegue a la costa del Pacífico! Es inaudito. Por culpa de unos salvajes que no quieren mi ferrocarril en su territorio, hemos de soportar crímenes semejantes. ¿Por qué no interviene el ejército? Cálmese. Ya hemos avisado a Washington. Verá cómo esta vez me autorizarán a usar la fuerza. No, coronel. Una acción de fuerza podría comprometerlo todo. Y esperando esa autorización, perderíamos un tiempo precioso. Pagaré el rescate con el dinero que deposité en su banco. Pero no puede acceder a esa miserable amenaza. La vida de Shinmei es tan sagrada como la de nuestro emperador. Y vale cualquier sacrificio. ¿Pero se da cuenta del peligro que supone mandar a alguien por estos contornos con $1,000,000? Por eso, necesitamos un hombre lo bastante honrado como para llevar el dinero a su destino. Y lo bastante valiente como para defenderlo a costa de su vida. Y ese hombre solo puede ser él, Jack el Negro. Un hombre que ha dedicado su vida a la ley. Es una excelente idea, alcalde Kelly. Supongo que estará de acuerdo, sheriff. Se lo ruego, sheriff. Cumplido su trabajo, recibirá una adecuada compensación. Gracias, señor cónsul, pero mi única compensación consiste en servir a la ley, destruyendo a todos los que intenten infringirla. Suizo, los muertos no se sobresaltan cuando oyen hablar de $1,000,000. De acuerdo, sheriff, has ganado el segundo asalto, pero eso no te da derecho a hacerme comer el cañón de tu fusil. ¿Y los $2,000? ¿Qué $2,000? ¡Los que me robaste, granuja! ¡Suéltalos o te los hago escupir a culatazos! ¡Se los ha comido el caballito sagrado! ¿Qué dices? Yo no los tengo. Sí, ya sé que parece imposible, pero así ha sido. Si encuentras al pony, le das un purgante y quizá los recuperes. ¡Adelante, vamos! ¡Camina! Un momento. Harás el gracioso ahí dentro. Joe, ponme a este sinvergüenza al fresco hasta que yo vuelva. Y ten cuidado de que no se te escape porque es condenadamente astuto. Es el suizo. Sí, ese soy yo. Sí. Habrás oído hablar de él, ¿no? ¡Demonio! El suizo. El que desvalijó el burdel de Red Rock. No es verdad. Eso son calumnias. Fui allí para ver a la hermana de este. ¡Entra! ¿Es por ahí? Sí, sí, por favor. Vamos. Póngase cómodo. A ver. Nombre, Blanc de Blanc. Profesión... hijo de padre desconocido. Mañana despiértame a las 10 con un café con leche y galletas. Está bien. Ah, y no te olvides de traerme el periódico. Mira quién está aquí, él recoge cacas. ¿Tú conoces a mí? Sí, estaba escondido en tu vagón. Un viaje que me ha costado $2,000. ¿Por qué te desesperas? Yo a mí debo matar. Sheriff ha rematado, ¿mío no? Supongo que primero prometió casarse contigo. Tú no haces broma. Yo a mí debo matar, pero me ha quitado espada. No te preocupes. Hay otras muchas maneras de matarse. Puedes pegarte un tiro, ahorcarte... o mejor, verás, si con una mano te tapas la nariz, retienes la respiración y te metes un dedo en el trasero, mueres asfixiado. ¡Te mete tu dedo trasero! Yo quiero morir. Como samurái, como espada. Ya, porque tú eres un verdadero samurái. Bueno, yo quería ir a escuela de samurái en Tokio, pero no me dejaron entrar, porque Sakura no japonés puro. Yo hijo de americano y japolandusca. ¿Qué significa japolandusca? Japonesa pelandusca. No te preocupes por eso. También mi madre era suizandusca. $1,000,000. He puesto el dinero en esta caja que me mandaron del consulado. Ahora, para que todo esté en regla, señor cónsul, le ruego que me firme el recibo de la entrega. ¿El dinero saldrá de inmediato? Enseguida, ya he ordenado formar una escolta. Por favor, démonos prisa. 4 días va a ser muy pronto. No era necesario que me proporcionase una escolta. Al paso del águila puedo llegar sin estos dos ángeles custodios. Con lo que va a transportar, la prudencia nunca está de más, sheriff. Comanchero conoce bien el camino. Como mis bolsillos.
¿Y por qué tres cerraduras? Para engañar a posibles hijos del mal. Escuche, una sola es la que abre. Las otras dos están conectadas a una carga de trilita. O se sabe la verdadera, o se vuela por los aires. Solo a usted le voy a decir cuál es. Procure recordarlo. Esta es la llave. Guárdela bien y no olvide cuanto le he dicho. Puede estar seguro, señor cónsul. Para acordarme me haré un nudo en el pañuelo. Pero, caso de que se me olvide hacer el nudo, avisará usted a mi familia, ¿verdad? Descuide, sheriff. Pero esperaré su regreso para ser el primero en felicitarle. Solo así podrás recuperar tu espada. Luego, los dos juntos, una vez fuera de aquí, iremos a buscar al caballito. Sakura no embustero. Samurai no dice mentira. No se trata de mentir, sino de escapar de esta cárcel donde estamos injustamente presos. Y el único medio es que finjas un mareo, un desvanecimiento. Yo llamo al guardián y mientras te atiende le dejo sin sentido y le quito las llaves. Samurai no finge. Si tú quieres hacer eso, tú haces a mí daño, ¿verdad? ¡Qué ocurrencia! De acuerdo. Entonces te haré daño de verdad. ¿Dispuesto? Sí. Espera. Tú me juras que cuando escapa me lleva contigo. Está bien, te lo juro. ¿Jura por qué cosa? Lo juro por tu vida. Está bien. Tú haces mucho daño a mí. Tú haces poco daño. Es que no he querido abusar. Veamos ahora. Tú haces aún poco daño. Bueno, a ver, agáchate. Agacha la cabeza, eso es. Cachita. No. Probemos con esto. ¿Dispuesto? Cachita. Ahora tú mucho daño a mí. ¡Sheriff! El japonés se encuentra mal. Llama a un médico. ¡Pronto! ¿Pero por qué grita? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Al pobrecillo le han dado unas convulsiones. Quería morderme. Ponlo en otra celda. No quiero estar con él. Está bien. Voy. Y contigo tampoco. Orward. No necesita bridas, ni forraje, ni tampoco herraduras. Escúchenme, ciudadanos de Shannon. Les presento la maravilla del siglo. Un litro de bencina y les llevará a donde ningún caballo llegaría jamás. Modernícense. No apesta establo, no pega coces y no caga por el camino. Es la voz del progreso, ciudadanos. El triunfo de la máquina. A ver, ¿quién quiere montar en ella para demostrar que va con la marcha del tiempo? ¿Quién quiere probar? ¿Usted? ¿Usted? Vamos, ¿quién se decide? ¿Le parecerá ir a lomos de 100 veloces corceles? Un poco de valor, venga usted. ¿Yo? Sí, sí, demuestre usted a todos que es un joven moderno, que no se arredra y que se decide a probar. Vamos, ¿a qué espera? ¡Adelante, suba, suba, arriba! He aquí, amigos, un hombre que ama el progreso. Tranquilo, sin miedo, amigo. Monte a horcajadas como si fuera a caballo. Las manos en el manillar y los pies en los pedales. ¡Eso es! ¡Bravo! Este, señores, es un valiente. Este es un hombre de los que nunca se quedan atrás. Este es un... ¡Un granuja que me roba la moto! ¡Persíganlo! ¡Al ladrón! ¡Deténganlo! Vamos, hay que bajar del caballo y cruzar a pie de uno en uno. Yo pasaré primero y os esperaré al otro lado.
camino no había que cruzar abismos. Era más largo, por eso hemos venido por aquí. Está bien. Ahora voy yo, pasaré con la caja. Ocúpate tú de mi caballo. ¡Daos prisa! Ahora vas a dar un buen salto. Y todos creerán que fue un accidente. ¡Empieza, Comanchero! Sheriff, ¿has visto qué oportuno? Un segundo antes o un segundo después y te conviertes en tortilla a la francesa. De todos modos, el tortazo ha sido de órdago. Te habrás hecho cisco el trasero. Porque esta caja debe pesar lo suyo. Dámela a mí. Confía el dinero a Suiza. Está más seguro. Lástima que no tengamos tiempo de celebrar este encuentro porque vamos en distinta dirección. ¿Sabes lo que decía mi abuelo Guillermo? No pierdas el tiempo, coge el dinero y echa a correr siempre el primero. ¡No, no me dejes! ¡Espera! ¡No me dejes solo! ¡Sakura! ¿Pero cómo has escapado? Hace mucho daño, carcelero. Necesidad de hacerlo. Porque tú juras falso. ¡Tú traductor! Yo no he traducido nada. Ah, quieres decir traidor. Espera, te explicaré. Tú no explicas nada a mí. Tú quita de medio que yo cojo cajita. No, quien se ha de quitar del medio eres tú. La caja pertenece ahora a Suiza. ¡Cuidado! Tú no engañas a mí con truco. Está bien, japonés. Suelta la espada y defiéndete. Sakura no suelta espada, aunque tú mates. Sí, ¿eh? Pues ahora verás. ¡Ataca! Tú no engañas a Sakura otra vez. ¡Tú baja de árbol! Se te ha subido la sangre a la cabeza. Yo mato a ti si tú no das cajeta a Sakura. Dame mi cajeta. Está bien. Dame mi cajeta. Está bien, está bien. Yo te corto cuello a ti. Tú combate lealmente conmigo. Tequiti. Tequiti. Tocoto. 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 Tacata. Tacata. ¡Alto! Que soy un hombre desarmado. ¡Eso no vale! ¡Suelta pie, Sakura! ¿Seguro, Sakura? Sakura, seguro. Ya.
Forward. ¡Suizo! ¡Suizo! A ver, suizo, ¿qué es lo que decía tu abuelo Guillermo respecto a los héroes? Que en esta ocasión he metido la pata. Encantado de conocerle, señor Butler. Por favor, siéntese, señor Donovan. Llámeme usted mayor. Tengo derecho a ese tratamiento. Aunque esos bastardos de Washington me hayan expulsado del ejército y obligado a convertirme en un fugitivo. Lo sé. Que haya exterminado tribus indias puede haberle costado su graduación, pero le ha granjeado la estima de todo buen americano. Oh. ¿Un whisky? No, gracias. No bebo. ¿Un cigarro? No fumo. Opino que es usted el hombre adecuado para la misión adecuada. ¿El alcalde Kelly le ha informado ya? Sí. Usted quiere recuperar la caja. Parece ser que mi primo no ha tenido mucha suerte con el sheriff. Así que tendré que ocuparme de ello yo, con mi tropa. Sí, pero deberá tener mucho cuidado. A ese viejo estúpido se le han unido dos compañeros. Tiene que eliminarlos también. Dependerá de los honorarios. La mitad del contenido de esa caja. El señor Valver no pretende pagarle solo con dinero, sino con algo que para usted vale mucho más. Si no hay dinero, no ¡silencio! Hay... ¡Silencio! ¿Por ejemplo? El perdón oficial por sus actividades de bandido y la readmisión en el ejército con su graduación y todos los honores que le correspondan. ¿Qué ventaja nos llevan? Casi un día. No es poca. Pero los alcanzaremos y los quitaremos de en medio. See what was new has come down. See what when I look all around. Camina. Deja que tome un poco de aliento. Ya no puedo más. ¿Por qué no tira un rato de esto, ese imbécil amarillo? Nos va siguiendo sin hacer nada. Yo vigila que no venga el sheriff por esta parte. ¿Por dónde? Por la espalda. Vamos, camina. Oye, sheriff, soy tu prisionero, pero el reglamento penitenciario establece cuáles son mis derechos. ¡Lo siento yo! Está bien, conozco mis derechos, pero también mis deberes. Tendrás que tirar tú solo hasta Tuxedo, donde hay una cárcel apropiada para ti. Tú pasarás allí una buena temporada. Tienes muchas cuentas que saldar. Hurto de un caballo, robo a mano armada del sueldo de un sheriff, evasión y burlas a un agente de la autoridad. ¿Por qué no añades estacionamiento prohibido? Añadiré sustracción de bienes pertenecientes a un gobierno extranjero, aunque te haya salido mal. Aún no se ha dicho la última palabra. Tú poco loco. Sheriff cabeza de zorra. Querrás decir, hijo. Siempre te equivocas. Deja de rezongar y camina más a prisa. El tiempo está empezando a empeorar. Pajarito caca, ojo. Este es el trasto con el que aquel bastardo se llevó al negro. ¡Eh, vosotros, desmontad! ¡Atención, escuadrón, alto! Da las órdenes como es debido. Pronto entrarás tú también en el ejército. Serás oficial. Tendrás que aprender las ordenanzas. Es evidente que ha habido una pelea. Los dos se han golpeado y... Eran tres. Y se han dirigido hacia el este. ¿A qué esperamos? ¡Quiero matarlos con mis propias manos! Pues claro, claro, querido primo. Dejaré que te diviertas. ¡Escuadrón en marcha! Ilustre señor sheriff,
Le hago saber que la Convención de Ginebra, en su artículo 5, dice que a los prisioneros hay que darles cena. Ya, pues que te haga la cena la señora Ginebra. Mi abuelo Guillermo siempre decía que uno no debe fiarse de los hombres vestidos de negro. Realmente mi abuelo era el padre de toda experiencia. Pues con menos pretensiones. Mi abuelo solo era el padre de mi padre. Escúchame, negro. Tengo curiosidad por saber una cosa. ¿Cuánto te pagan por la vida que llevas? $30 al mes. Oh, entonces eres un caso desesperado. ¿Pero por qué no te decides? En el fondo, ese dinero solo es para rescatar un caballo. Bueno, un caballito. Nos ponemos de acuerdo para repartirnos el dinero a medias y compramos luego 10 caballotes y se los mandamos al cónsul japonés. Pues la verdad, no está mal pensado. Pero hay un inconveniente. Esta caja está llena de trilita hasta los bordes. Si la abres sin saber cuál es la cerradura exacta, saltas por los aires. Bueno, no me gusta presumir, pero soy un cerrajero excepcional. Y te aseguro que tarde o temprano conseguiría abrirla. Fíate del suizo y serás rico. Un momento, ¿por quién me tomas? Yo no traiciono una misión por un puñado de dólares. Sakura, ¿pero qué haces? Yo preparo sapo japonesa. ¿Cómo sapo? ¿Querrás decir sopa? Bueno, sí, esa cosa. Yo esto hago con hierba. Quita hambre, no deja dormir. Y Sakura se guarda toda la noche. Si quita el hambre, es lo que yo necesito. Déjame probarla. Oh, ¿cómo no, señor? Con muchísimo gusto. ¿Cómo no? El que come solo revienta. En esta ocasión el proverbio no viene a cuento. Somos dos. Prueba un poquito, prueba. Prueba, prueba. ¿Está buena? Tú prueba, después me dice. Está buena. Tiene buen sabor. Te duele mucho el diente, ¿verdad? Bueno, efecto sapo. Mucho dolor de diente, así tú no duermes ni tienes hambre. Condenado japonés, ¿pero qué me has dado? Calma, señor sheriff. Yo también mucho dolor, pero samurái soporta. Maldita sea, ¿y a mí qué me importa? Yo no soy un samurái. Y este dolor me está matando. Sheriff, ánimo, que una noche pasa pronto. Tú cállate. Señor sheriff, si usted quiere dormir, Sakura puede procurar sueño. Usted solo tiene que pedir. Pues date prisa, ¿qué esperas? Calma, señor sheriff, calma. Usted no se preocupa. Yo arreglo todo. Hace lo que dice Sakura. Usted sienta. ¿Dónde? Aquí, aquí. Usted sienta aquí. Así. Eso es. Tumbadito. Nada de trucos, japonés. No, nada de truco. Pobrecito sheriffito, que le duele dientecito. Un momento. Toma la llave de la caja, guárdala tú, pero no la utilices o saltaremos todos por los aires. No. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene Coco. ¿Pero qué choteo es este? No me cantes nanas. No grites, sheriffito, que viene Coquito, Ya dormido. No duele dolor de diente. ¿Cómo sacudes, Sakura? En una clínica de Suiza te harías muy pronto el amo como anestesista. Así. Muy bien. Así.
Aquí. Acamparon aquí. Por fin. Sargento, reúna a los caballos en un lugar seguro. Seguiremos a pie y les cogeremos por sorpresa. Dame la llave, samurái de pega. Oh, mira qué cosa haces, Sakura con llave. ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? ¡Yoga! ¡Yoga! ¿Qué dices? ¿Que vas a hacer yoga en el agua? ¡Ah, que te ahogas! ¡Yoga! ¡Yoga! ¡Ay, yo ahogado! ¡Ahogado! Vaya, te la has bebido toda, ¿eh? Si tú no sacas mi trasero del agua, yo vacío río todo. Ah, haberlo dicho antes, hombre. ¡A tú me has deshonrado! ¡A tú me has robado! ¡Maldigo yo a ti! ¿Qué dices? Tú tenías que dejar morir a mí, pero tú sabes... ¿A qué viene esto? Ahora yo tiene que estar obligado a ti. Obligado a ti. ¿Comprende? Yo no puedo vengar de ti. Yo tener favor contigo. Hasta que yo no pague deuda, estoy obligado. Tranquilízate, Sakura. Estoy dispuesto a esperar tranquilamente a que te decides a expulsar por vía natural la llave que te has tragado. ¿De acuerdo? ¡Oh, quítatelo de la cabeza! Yo la llave no te la doy. ¡Despierta, vamos! ¡Levántate, sheriff! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué demonios queréis? ¡Levántate, he dicho, a prisa! Está bien, sin avasallar. ¡Quieto! Un momento, me lo prometiste. Considera a este hombre como un prisionero de guerra. Así que será juzgado por una corte marcial. Los otros dos han huido siguiendo el camino del río. Después iremos tras ellos. ¡Queda constituido el tribunal! ¡Adelante! ¡Andando, carroña! ¡Rápido! Vamos a juzgar, condenar y ejecutar a este... Son demasiados, no podemos hacer nada. Oh, hombre blanco, no valor. Fácilmente desanima. ¿Qué dices? A mí me sobra valor, Sakura. ¿Qué haces? ¿Preparas otra sapo para el dolor de muelas? No, no sapo, sopa. Pero esta para caballo. ¿Y cómo es eso? Caballo come. Le da un patatú y cae por suelo. Daremos a todo, pero a los nuestros no. Date prisa. Tenemos que hacer algo para salvar a ese infeliz. Esta corte marcial declara al sheriff Edward James Killian, llamado el negro, culpable de existir e incluso de dificultar nuestras operaciones militares. Por consiguiente, le condeno a vivir ahorcado. ¿Qué idioteces está diciendo? ¡Cúmplase la sentencia! ¡Sargento, ejecución! Arriba, sube. Ten, come. El condenado, a pesar de su comportamiento canallesco, puede expresar su último deseo, si quiere. Sí, quiero. ¡Habla! Quiero morir como un sheriff. Con la estrella en el pecho. ¡Concedido! Claro, sheriff. Tienes razón.
¡Ah! ¡Salvaje malnacido! Ah, ¡vamos, vamos! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ala! ¡Agárrate fuerte, sheriff! ¡Vámonos! ¡Dispararle! ¡Que no escapen! ¡Caballo! ¡Hay que alcanzarles! ¡Montes! ¡Montes! ¡Vamos, en marcha! ¡Si no se caen! ¡A los caballos! ¡Vamos! ¿Estáis borrachos? ¡Maldita sea! ¡Os haré fusilar a todos! ¡Arriba! Qué bien, me lo agradeces. A mí no me la juegas tú, suizo. Salvaste a Sakura y luego a mí tan solo por la llave y por la caja con el dinero. Ah, Dios mío, qué mal pensado es. ¡Basta ya! Peor para ti, si me has salvado. Yo soy un sheriff y debo cumplir con mi deber. Ya, el deber de Judas. Como suizo eres un oportunista y como italiano un cara dura. Pero yo arresto a los dos. Ha estado mucho difícil porque ya me ponés atravesada. Digestión perfecta. Sistema japonés patentado. ¿O quiere llevarla a ti? No, no, no. Mejor que la guardes tú. Me fío más del samurái que de ti. Adelante, en marcha. La cárcel de Tuxedo te espera. Sakura, los caballos. ¿Pero qué pasa en esta ciudad? ¿Es que están todos durmiendo? Hoy puede que día de fiesta. ¡Claro! Hoy es San Pedro Mártir, el día de mi cumpleaños. ¿Puedo ir a misa, sheriff? No te muevas. Lo siento por ti, pero aquí no somos de rito católico. Hasta yo saber eso. Aquí en América a todo prostituto. ¡Protestantes! ¿Y por qué está todo cerrado? No te preocupes, con que esté abierta la cárcel es suficiente. ¡Vamos! ¡Entra, suizo! ¡Eh, Sakura! ¡Espera ahí! ¡Vuelvo enseguida! ¡Eh, sheriff! Esto está completo. No hay sitio para mí. ¿Qué diablo sucede? ¿Ha habido redada de delincuentes en la frontera? ¿Cómo delincuentes? ¡Somos los habitantes de este pueblo! ¡Nos han encerrado los hermanos Robson! ¡Nos han encerrado aquí en la cárcel y ellos se han ido de juerga con las chicas del salón! ¡Y con son todas las mujeres del pueblo! ¡Nuestras esposas! Locos. ¡Nuestras hermanas! ¿Qué le pasará a mi mujer? ¿Dónde está vuestro sheriff? ¡Yo soy el sheriff! ¡Está con ellos! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Calma, calma! ¿Dónde están las llaves de la cárcel? ¡Uno de los Robson se las colgó del cuello en el salón! ¡Por favor, ayúdenos! ¿Qué estarán haciendo? Acompáñame, suizo. Tenemos que hacer algo por estos infelices. No, no, lo siento. No cuentes conmigo. Yo soy un prisionero. Anda, méteme en la cárcel. Y entiéndetelas tú con los Robson. ¿Está bueno? ¿Quieres probarlo? ¡Ah, tú vienes conmigo! ¡Te lo ordeno en nombre de la ley! ¡Me importa un rábano vuestra ley! ¡Soy un ciudadano suizo! ¡Quiero hablar con mi embajada! ¡Estoy en mi derecho! ¿De qué derecho? ¡La Convención de Ginebra! ¡Déjate de gaita! ¡Si encuentra a mi mujer, dígale que vuelva a casa! ¡Y tenga cuidado, sheriff! ¡Los Robson disparan a todo bicho viviente que no lleve faldas! ¡Honorable misión salvar a mujer de pueblo! ¡Propia de samurái! Pero como yo no soy un samurái... ¡Naturalmente que tú no seas samurái! ¡Tú seas solo puñetero suizo! ¡Relojero suizo! ¡Yo soy samurái! ¡Honorable sheriff, soy samurái! A mí los samuráis sí que... ¡Basta ya! Ten, Sakura, vámonos. ¿A dónde vamos? Al cementerio abandonado que vimos cuando llegábamos. Es el mejor sitio para esconder la caja. ¡Tú ves! ¡Así habla, valiente! Gracias, samurái. Gracias a usted, honorable. No tienes por qué darlas. Sí tengo, sí tengo. Bien, eso es. ¿A
nadie se le ocurrirá pensar que la caja está enterrada aquí, dentro de un ataúd, con un muerto. Oh, a cabeza de águila usted. Gracias. Jonathan Chesterfield montará guardia junto a nuestro dinero. Sheriff, ¿cómo piensas enfrentarte a los Robson? Yo he oído hablar mucho de ellos. ¿Sabes lo que hicieron en la penitenciaría de Phoenix? Desencadenaron un motín. Y luego jugaron a las canicas con las orejas de los carceleros. Lo único que podemos hacer es tratar de pillarles por sorpresa. Entraremos en el salón por una de las ventanas disparando a lo loco. Sí, ¿y yo qué hago? ¿Pum pum con la boca? Te daré mi revólver, yo usaré la escopeta. Cuanto más pienso, o más parece buena idea esconder cajita dentro tromba. ¡Tumba! ¡Tumba! Ve a preparar los caballos. Enseguida, honorable, esa cura prepara. Unas paletadas más y lo dejamos. No muchas, sheriff. Luego hay que desenterrarlo. Está bien, es suficiente. Requis catimpache. Vámonos. Jonathan Chesterfield. Listo, caballo. Adelantaos vosotros, yo voy a esconder esto. Ok. Ok. Sakura tiene idea. ¿Qué idea? Grande idea. Tú entras al salón primero, solo y desarmado. Luego Sakura llega y salva vida tuya. Así ya no tiene deuda contigo, poder finalmente matar a ti. ¿Qué tú dices? Yo digo que tu gran idea de alcornoque. Ya sé cómo vamos a hacerlo. No se hable más. Esconderemos los caballos y entraremos arrastrándonos por la parte trasera. ¿Arrastrándonos por la parte trasera? Eso lo hacen los perros. ¿Se te ocurre algo mejor? Ya has oído que esos disparan contra todo lo que no lleva faldas. Creo que tengo una buena idea, sí. ¡Hermosas mías! ¡Ven, preciosa! ¡No te vayas! ¡Dulce gatita! ¡No! ¡Y tienes cosquillas! Gordito, ¿por qué no dejas en paz a esta doncellita y te metes conmigo, que soy una auténtica profesional? Porque tú eres. ¿Qué? Porque estás muy sobada. ¡Larga! ¡Muchachos, mirad! ¡Fijaos, tres chicas más! ¡Esta de la fina! ¿De dónde han salido? Estaban escondidas. Y saben moverse, ¿eh? ¡Para ti la rubia! Yo prefiero la del velo. Mirad, mirad cómo se contonea. Para mí la japonesa. Madre mía, qué mujeres. Sí, así se baila, sí. Muy delicado. ¿Qué clase tiene? Mirad qué hacen con el dedito. Oye, yo quiero la rubia. Padre, yo la vi primero. ¡Vaya rubia que te lleva! ¡Qué sofoco! Te invito a tomar un trago. Aparta, ¿no ves que va conmigo? Escucha, preciosa, tú y yo vamos a bailar bien agarraditos, ¿eh? Calma, dejad al menos que me siente un poco. ¿Por qué no te sientas en mis rodillas? Pues no sé, tendré que pensarlo. A mí. Las japonesas me enloquecen. A mí, di que me prefieres, a mí.
las manos quietas, tocones, que luego van al pan. A mí me apasionan las otoñales, que se les ha hecho tarde en la vida. Mejor tarde que nunca. A tu salud, cachalón de Gracienta. Encantadora paloma, si te decides por mí, te llevarás una sorpresa. Oh, ¿y qué sorpresa? Te subiré al dormitorio, te quitaré toda la ropa y... Entonces la sorpresa te la llevarías tú. ¿Por qué vas de negro? Soy viuda. Mi marido murió de agotamiento. Lo creo, las lo creo. Quietas, te lo tengo dicho. No seas esquiva, anda. No. Déjame abrazarte. Me asustas. Déjame besarte. No. Pero si tienes bigote. Viuda bigotuda, mujer macanuda. Ten estas llaves, ve a la cárcel y pon en libertad a los hombres. Y todas vosotras volved a casa, ¡rápido! ¡Vamos! ¡Venid conmigo, vamos a liberar! Al de la peluca rubia lo conozco, es el suizo. ¿Pero tú quién eres? El sheriff Killian de Shannon. ¡Oh, el famoso Jack el Negro! A sus órdenes, bella dama. ¡Ah! ¡Ah, ellos creen yo japonesita y tropeza con japonesote! ¡Pa! ¡Hala! ¡Sakura! ¡Oh, sheriff! ¿A dónde está su eso? Ese sinvergüenza nos ha dado esquinazo. Era de esperar. Se habrá largado corriendo al cementerio. Así él roba dinero. Rescate, caballito. Nosotros estamos podridos. Perdidos, Sakura. Perdidos. Sheriff, toma. Permiso. Yo cansado de dar vuelta. Dar vuelta vosotros. Sheriff. ¿Qué hay? Si nosotros no perseguís Sueso. Sueso escapa. Te he dicho que hay tiempo, Sakura. Acaba de atar a estos. De lo demás me ocupo yo. Gracias. Ya ves que hemos conseguido liberar a los hombres de la cárcel. Sí, ahora prométeme que volverás para liberarme a mí. Un día u otro lo haré, te lo prometo, Luisa. Aquí te esperaré, pichoncito. Mientras yo busco caballito sagrado, el sheriff va a comerse un buen bocado. Uy, ¿cuánto pesa este muerto? Si en vida ha sido tan pesado, joroba. Vaya, tenemos complicaciones. ¡Alto! ¡Alto!
Hola, coronel. Por favor, no se detengan por mí. Yo sigo por ahí y ustedes pasen. Estamos buscando un traidor del ejército, el capitán Donovan y su pandilla de renegados. Han sido vistos por esta región. ¿Sabe usted algo? ¿Quién, yo? Pobre de mí. ¿Yo qué sé? Es peligroso para usted seguir solo. Podrían asaltarle. Correré el riesgo, coronel. Tengo un penoso deber. Una madre desconsolada, la mía, espera en California los restos de mi adorado hermano. Qué extraño. ¿Por qué? No es extraño. La muerte tarde o temprano nos llega a todos. Un momento. Insisto en que me parece muy extraño que vaya a California a pie con esa carga cuando existe un estupendo ferrocarril. Sí, es que... ¡Sargento, inspeccione eso! ¡Desmonten! Oiga, es un sacrilegio. No debe perturbarse el sueño de un vivo y menos el de un muerto. Mi hermano era un poco avaricioso, pero un santo se llevó sus ahorros al otro mundo. Guardaba su dinero dentro de una caja que... ¿Pero no dijo usted que se trataba de su hermano? Sí, pero era un poco afeminado. El asunto no lo veo claro. ¡Arréstelo! Perdone. ¡Alto! ¡Marcha! ¡Hay que arrestarle! ¡A caballo! ¡Rápido! ¡Adelante! ¿Comprendes ahora por qué me lo tomaba con calma? Oh, tú no cabeza de águila, tú cabeza de samurái. Sí. Cuando me rezagué para esconder las palas, cambié de sitio la cruz de ese Jonathan Chesterfield. Estaba seguro de que el suizo intentaría engañarnos. Oh, yo admiro grande astucia tuya. Tú encabeza mucho queso. Seso, Sakura. Seso. Oh, seso, seso. ¡Hacerles! ¡Que no escapen! Quietos, son demasiados. ¡Ajá! ¡Son mis prisioneros! Otra vez este hijo de... De gorra. ¿De gorra? ¡De zorra! ¡No ofendas a mi madre! ¡Puerco bastardo! Mayor, fusilémoslos en el acto. Sí, pero según las leyes militares. Aunque esta vez no les concederé ni proceso ni último deseo. ¡Ja, ja, ja! ¡Una ejecución en pleno cementerio! ¡Magnífico! No perderemos el tiempo cavándoles la fosa. ¡Contra aquella pared! ¡Formen el pelotón de ejecución! ¡Pelotón! ¡En marcha! ¡Ay! ¡Un, os! ¡Un, os! ¡Un, os! ¡Variación derecha! ¡Ay! ¡Pelotón! ¡Alto! Mayor, el pelotón está formado para proceder a la ejecución. Los dos condenados a muerte por orden de este tribunal militar serán pasados por las armas inmediatamente. Adiós, Sakura. Saponara. Sayonara. Sí, claro. Sayonara. Está bien, está bien. ¡Basta de rollo, sargento! ¡Proceda! ¡Pelotón! ¡Carguen armas! ¡Apunten! ¡Vista! ¡Ordene disparar! ¡Fuego! ¡Sheriff, Sakura, venid! Oh, Sakura, a muere, con honor. Ven, ¿a qué esperas? ¡Corre! ¡Huyen con la caja! ¡Recordad el álamo! ¡El paso del águila es por aquí! Sakura piensa que ese tipo quiere arañarnos. ¡Engañarnos, Sakura! ¡Engañarnos! ¡Ah, pues eso! ¿Dónde demonios se habrá metido ese bastardo? Yo creo que todo será inútil. Para mí que desaparecido. Canalla asqueroso. Sheriff, fuego allá arriba. Señala el camino, ¿va? No, Sakura. Esos son señales de humo. Aquello es el paso del águila. Son los indios que nos están esperando. ¡Ya! ¡Ada!
Tú, ponte esto. Mirad, está llegando. ¡Jau! ¡Jau! ¡Hola, enanito! Al fin volvemos a vernos. ¿Cómo estás? Si supieras lo que... ¿A qué tribu pertenecéis? Yo no he visto nunca un piel roja con ojos azules. ¡Quieto! Conmigo no hagáis el indio, ¿eh? Honorable, ¿usted está seguro que este es el sitio indicado? Estoy más que seguro. Digo, seguro. Mira. ¡Jau! ¡Jau! Es un indio jefe, lo sé por la raya de la nariz. Tenemos que ser mucho prudentes para no caer en una empanada, Se dice emboscada. ¿A dónde está Shimé? Shimé, Trincao, Eta. ¿A qué dice? Yo no entiendo nada. Debe pertenecer a una tribu del sur. Nosotros no hemos comprendido. ¿Tú hablas nuestra lengua, Jau? Yo de Palíquena. Yo... ¡Queré, parné! Nosotros tenemos el dinero, pero primero debéis entregarnos a Shimé. Pony, ¿entiendes? Ya me he enterado. Tú amó la parné primero. Y an después, yo dar a Shimé. La verdad, jefe, lo que pretendes me parece una... ¡Achanta la mumalaje! Yo y mi tribu os tenemos arrodeado. Esto me recuerda a algo que me ocurrió hace poco. Tú da a nosotros, Shimé. Después nosotros dan dinero. Sakura, no, tonto. Un piel roja no engañará a un piel amarilla. No. Está bien, gacho. Yo suelto a Shimé y vosotros se quedáis aquí. Escucha, niño. Mi tribu os vigila y os tiene a tiro. Y es gente nerviosa. Alguien me dijo una vez algo por el estilo... Pero no logro recordar quién demonios fue. ¡Silencio! Maldita sea, te estás destiñendo. Si no os calláis, os pinto la lengua. Vamos. Aquí está. ¿Es él? Compadres. Este es Shimé. No, indio, usted me toma el pelo. No, Shimé es pequeño, y este mucho grande. Shimé, jalar como condenado. Campo entero, engullí de buten, mucho engordar, No, Shimé. ¿No hay algún modo de reconocerlo? Un modo hay, pero yo creo este indio quiere dar a mí el gato por caballito. Este no es Shimé. Olor a cereza en flor. Esto es una cosa asquerosa. Tú no serás hijo de piel roja. Tú serás hijo de... De una gran vaca suiza. Eso es lo que tú eres. Anda, quítate las plumas de la cabeza, maldito payaso. Está bien, si uno ya no puede ni siquiera gastar una broma... Pero este es suizo. ¿Por qué usted no mata? Si lo matas tú, Sakura, yo haré la vista gorda. Yo gustoso matar, pero no puede porque yo tener deuda de gratitud con este canalla. ¿Queréis que os diga una cosa? Ya estoy harto de vosotros dos. ¿Por qué nos vais por ahí a tomar... ¡No sigas! ¡No siga! ¿Por qué te has disfrazado? ¿Por qué te has disfrazado? Porque al llegar aquí descubrí que los que asaltaron el tren eran falsos indios. Y entonces me dije, no vendrá de uno. ¿Y el caballito? Shimé, ¿qué ha sido de él? ¿Qué ha sido de él? Y yo qué sé, se escapó por cuenta suya. ¡Shimé!
¡Simba! ¡Oh, Simba! ¡Dora la luz del sol naciente! ¡Simba! Sheriff. ¿Qué quieres? Anda, ponte allí. Estoy harto de salvarte la piel para nada. Ya veo que el agradecimiento no es tu fuerte. Veamos al menos si mantienes tu instinto de conservación. Pero, ¿a qué viene esto ahora? Vas a quedarte quieto ahí mientras yo me largo con tu caballo. Está bien, idiota, vete. Pero no se te olvide que la llave de la caja la tiene Sakura. ¡Oh, Shima! ¡Espera! ¡Espera, Shima! ¡Espera! Espere, luz de oriente. San Cristóbal de Mikado. Soy Sakurito, vuestro. ¿No me reconoce? Shima. Eso, ¿quiere dinero, cajita? Respetable, conserve llave de cajita. Ahora, sí, ahora marche. Marche, escape por el prado. ¿Qué estoy? ¡No lo matéis! ¡Lo quiero vivo! ¿Dónde están tus compañeros? ¿Dónde está la caja con los dólares? ¡Habla, amarillento! Te advierto que conozco sistemas para hacer cantar hasta a los muertos. ¡Canta! Un momento, un momento. Porque es un muchacho excedente. ¡No me gusta que me tomen por el pito del sereno! Tú dicho a mí que yo canta, pues yo canta. Que me digas dónde están tus compañeros. A Sakura no habla, a Sakura mudo, o silencioso como tumba. Vamos, sepultadlo. Si no habla, las hormigas lo devorarán. Maldito sea el pony, Sakura, el Japón y todo el extremo oriente. Arriba, anda, monta. ¿Qué esperas? Vamos. ¿Y a dónde vamos? Pero no te das cuenta de que ese dinero es legalmente nuestro. Hemos encontrado el pony, ¿no? Si nos repartimos el dinero, seremos ricos. Todo lo que tenemos que hacer es abrir esa maldita caja. Sí, sí, te comprendo, suizo. Pero aún suponiendo que quisiera ayudarte, olvidas que Sakura tiene en su poder la llave. Mira dónde está Sakura. Sigamos al caballito y nos llevará al japonés. Espabila, sheriff. Hey. En desierto ardiente, cabeza de Sakura asoma como flor de cactus. Sakura, cabeza de cactus. ¿Te decides hablar? ¡No! ¡Nunca! Ya veremos cuando las hormigas te lleguen al ombligo. ¿Tienes sed, eh? ¿Quieres un poco de agua? ¡Sakura no quiere agua! ¡Quiere solo morir dignamente! ¡Como samurái! ¡Coged el caballito! ¡Simba! ¡Ven aquí! ¡Quieto, pequeño! ¡A dónde vas! ¡Déjala, Simba! ¡Ya lo tengo! ¡Pensad en lo que vale! ¡No lo puedo! ¡Simba! ¡No toca, caballito sagrado! ¿Pero qué pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Otra vez no! ¡Volver aquí! ¡Es una orden! ¡A caballo! ¡Sigámosles! No, capitán. Han entrado en territorio indio y nosotros somos pocos para hacer frente a los apaches. ¡Alto! Tienes razón, comanchero. Los cogeremos cuando volvamos con más hombres. ¡Tanto va el canto a la fuente que al fin se rompe! Vamos, Sakura. No es digno de un samurái lamentarse así por un dolor físico. Yo no lloro por dolor, sino porque ahora nadie siente respeto por samurái orejudo. Dentro de un rato volverán a su tamaño normal. Dame la llave. Abriremos la caja y acabaremos de una vez. ¡Yo la llave! ¡Shinbe, llave! ¿Shinbe? ¿Shinbe? Esta vez yo hago verdad, Harakiri. Es una buena idea, Sakura.
Pero desgraciadamente no podrás hacerlo porque tenemos visita. ¡Au! ¡Aja, buga, buga, buga! Le he dicho que estamos buscando un pony. Habla en cristiano que te entiendo perfectamente. ¿Qué hacéis en nuestra reserva? Hemos entrado casi por casualidad. Estamos persiguiendo un caballito blanco y negro así de pequeñito. Nosotros hemos visto a ese caballito. ¡Oshima! ¿Dónde está Oshima? Seguidnos, por favor. Lo encontraréis en nuestro poblado. Cuidado, los apaches son unos indios extremadamente peligrosos. Pero para ser tan peligrosos, no son demasiado viejos. Quizás se trate de una treta. Venís en son de paz, bienvenidos a nuestras tierras. Gracias, estamos buscando un caballito. Sí, sé lo que buscáis. Ahí está. Sacurito se prosta ante tu sagrada pezuñita. ¡Mira, allá ve! No he visto guerreros jóvenes. ¿Dónde están? ¿Han ido de cacería? Hace tiempo que abandonaron el pueblo. Se fueron a trabajar al extranjero. Ah. ¿Y los blancos disfrazados de indios que asaltaron el tren y que nos esperaban en el paso del Águila, quiénes eran? ¿Quién los mandó? El hombre del ferrocarril. El mismo que te ha encargado de tu misión. Vaya, ¿el banquero? Sí, y puedes estar seguro de que es él quien ha enviado en nuestra persecución a esos criminales renegados. Los blancos cometen delitos en nuestro nombre para impulsar a los soldados azules a destruirnos. Solo así el ferrocarril podrá pasar por nuestras tierras. Anda, negro, echa un trago. No es culpa tuya, ¿verdad? Me parece imposible que los blancos hayan... Por favor, blanco, amarillo, negro, ¿qué diferencia hay? La malosidad del hombre no tiene nada que ver con el calor de la pela. Con el color de la piel, ¿no das una, Sakura? Este asunto se está complicando tremendamente. Por culpa de su mayor Donovan, que no es más que un chiflado. Y sus hombres una pandilla de cretinos. En cuanto a usted... Yo hice solamente lo que usted me ordenó. La idea de robar el pony por los falsos indios fue suya. Y también la del millón por el rescate. Para terminar el tendido del ferrocarril por el territorio indio, podía haberse encontrado otro sistema. Cuidado, Kelly. De eso no debe enterarse nunca nadie. ¿Comprendido? Nadie. Está bien, pero la mitad del contenido de la caja tiene que ser para mí. De acuerdo. Los hombres que saben lo que quieren, tendrán lo que merecen. Hasta lo dice la Biblia. ¡Escuadrón, alto! Se presenta el mayor Donovan con su invicta tropa. La suerte nos ha sido adversa. De no haber sido así... No se preocupe. Hemos decidido darle una prueba de confianza. Le facilitaremos todos los hombres y todos los pertrechos necesarios para exterminar a Machaco y su tribu. ¿Me ha comprendido, mayor? He dicho exterminar. Nos hemos enterado de que el sheriff Killian y sus dos compañeros con la caja están en el poblado indio. No deben salir vivos. He comprendido perfectamente, señor. Ante la misión que acaba usted de confiarme, puedo asegurarle que tanto va el cántaro a la fuente que al fin... Sí. El alcalde Kelly le acompañará para ayudarle en esta decisiva operación.
Buena suerte, mayor. ¿Cómo se va? Sí, agüita, fresqueceta, caballito chiquitico. ¿Quién eres tú? Yo, un samurái. ¿Qué significa samurái? Samurái significa grande guerrero, educado para combatir y para sufrir. Tú sabes que cuando pequeño hijito de samurái nace, es arrojado todo desnudo sobre la nieve. ¿De veras? Sí, para que niñito crezca fuerte y robusto. ¿Tienes hermanos? Seis hermanos, pero todos muertos de pulmonía. Tienes toda la razón, amigo mío. Soy un idiota. Y en medio de tantos idiotas como yo, el único responsable eres tú. Empiezas a ser razonable, negro. ¿Pero qué te impulsó a vivir una existencia de peligros y sacrificios, eh? Con un ejército de hijos y una esposa que si no fuese por la barba sería igual que el jefe indio. Machaco no tiene barba. Pero tu mujer sí. Hazme caso, abramos la caja. Anda, nos repartimos el milloncejo y después París. Sí, pues claro. Al diablo la ley y quien crea en ella. Abajo los honrados. Ya me imagino en París. Aquí está la llave. Vamos a abrirla. Bueno, ¿qué pasa? Pues que no me acuerdo de cuál es la cerradura exacta. Y si me equivoco, aquí va a haber un zambombazo que se va a oír hasta en tus montañas de Suiza. ¡Volaremos todos! Cabezota maldita sea, trata de recordar qué agujero es. El negro, el amarillo, el blanco. ¡Haz un esfuerzo! ¡No puedo! Con toda la tequila que me has hecho beber, ya no me acuerdo ni de mi nombre. Tu nombre lo grabarán en una lápida si no abres esta caja. ¡Vamos! Espera. Vamos a echarlo a suertes. Pito, pito, colorito. Este es el agujerito. Oye, ¿estás seguro? ¿Seguro? No. Entonces vuela tú solo por los aires. ¡Oh, qué suerte, mal! ¿Te has despertado ya, chiquitín de mamá? Yo no soy el chiquitín de mamá. Perdona, sheriff. ¿Te acuerdas ahora de cuál es el agujero exacto? Sí. Anda, vamos, no perdamos tiempo. No habrás cambiado de opinión. ¿Estás dispuesto a abrirlo? Claro que voy a abrir, y enseguida. Estupendo. Pero no para repartir el dinero contigo, chacal. El dinero será para esta pobre gente como compensación por todas las injusticias que han tenido que soportar de los hombres blancos. Ya sospechaba que me ibas a salir con esas, pero no nos habíamos puesto de acuerdo. ¡Vete al infierno! Estos desgraciados tienen derecho a una indemnización. Justo, sheriff, cabeza justiciera. Gracias. Cabeza justiciera, cabeza de... ¿A mí quién me compensa de tantos esfuerzos? Tengo una idea, escucha. La mitad para los indios y la mitad para mí. Nos lo repartimos y no se hable más del asunto, ¿eh? Es inútil que insistas, suizo. Yo decido. Tengo la llave y se hará como yo he dicho. Has dicho bien. ¡Maldita sea! ¿Dónde está el millón? Solo hay una capa de billetes, el resto son cartuchos de dinamita. Sakura, no comprendo. Pero yo sí comprendo. El dinero se lo había quedado ya el banquero cuando te marchaste. ¿Y por qué me mandó con la caja? Una burda comedia para engañar al cónsul japonés. Tú y la caja teníais que desaparecer durante el viaje. Así habría quedado justificada la desaparición del millón. Oh, mala gente, gente occidental. Y yo he hecho el imbécil, igual que vosotros. Hemos recorrido medio oeste con esta inmundicia. ¡Maldita sea la...! ¡Soldados!
Ahí están vuestros amigos. Vienen a robarnos nuestras tierras. No son amigos nuestros. Ahora vas a verlo. Pronto, poneos a cubierto. Ah, es inútil. Si quieren exterminarnos, no podremos escapar. Tú ocúpate de tu gente, que de esos nos ocuparemos nosotros. ¡Rápido, llévalos al lugar seguro! ¡Vamos, venid conmigo! Sakura, tu misión ha terminado. Coge tu pony y vete. No, no me veto. Yo tiene deuda de honor contigo porque tú has salvado mi vida. También tiene deuda con él. También tiene deuda con Indio Apache porque ellos cuidado sin me. Yo cargado de deuda, no hace suspensión de pago. ¡Alto! ¡Alto! Esperad mis órdenes para atacar, porque antes he de recuperar una cosa. Ok, mayor. Entregadme la caja con el dinero. De lo contrario, habrá llegado vuestro fin. Toma del frasco. El banquero ha engañado también a ese. Y cuando vea que dentro no hay dinero, pensará que le tomamos el pelo y nos hará trizas. Voy yo, no preocupa. La cajita será japonesa. Sayonara, Shinbe. Lo confío a vosotros. Todo es inútil, Sakura. Solo conseguirás que te maten antes que los demás. ¡Atención! ¡Contaré hasta cinco! ¡Uno! Esta vez Sakura paga a toda su deuda. ¿Por qué no te acostumbras a declararte insolvente? Para samurái, deuda es pesada como montaña, a muerte ligera como pluma. ¡Cuatro! ¡Sakura! ¡No vaya! Que nadie se mueva. Atentos a la orden. Cuando tengamos la caja, abriremos fuego. Oye, negro. ¿Sabes tú por qué lo hace? Porque a fin de cuentas se siente un auténtico samurái. Aquí tiene lo que pide, implacable nuestro enemigo. Has vencido. Solo yo ruega, deja libre mis amigos. Claro, libres de morir como alimañas. ¡Coged la caja! Soldado, espera. Sakura te advierte que Sheriff pensado terrible estrategia. Si tú abres cajita con cerradura no buena, cajita estalla y tú y tu soldado hecho pedacito. Nos evitaremos ese peligro, porque serás tú mismo quien la abra. ¿Has comprendido? A sus órdenes. ¡Ábrela! Soldado. Como dice sabio, lo que tú haya querido tendrá. Sakura quiere decir pequeña plegaria propiciatoria. Caracachín. Anda. Dispara contra la llave. Si no, Sakura saltará en pedazos al intentar abrir la caja. ¿Y cómo darle a la llave? Es difícil. Bueno, también era difícil apoderarse de esta dinamita ante sus narices. No olvides que si tú tienes el pulso firme, un suizo tiene la mano ligera. Anda, dispara ya. ¡Date prisa! ¡Empiezo a cansarme! Sí, soldado. Esta llave. Y aquí termina la aventura del muy valiente Sakura. ¿Qué te propones? Encender la mecha, ¿no? Dispara. ¡Adelante, Sheriff! ¡A mí todos! ¿A qué estoy? ¡Sheriff! ¡Dale al cartucho! Gracias, Sakura. ¡Ah!
caja ya es mía. ¡Mía! Tanto va el cántaro a la fuente que al final... ¡No! ¡Quieto! ¡No! ¡Se rompe! Gracias, Sakura. Si no llega a ser por ti, no estaríamos con vida. Oh, no. Soy yo quien dar gracias a ti y a Sheriff por dar a mí oportunidad de pagar deuda. Sheriff, grande samurái americano. Y tú, grande samurái suizo. Aquí tú eres el único gran samurái, Sakura. Maravilloso. Oh, suizo. Oh, no me diga a mí esa cosa, por favor. Amarillo, muy feo, o si se pone colorado. No. Oye, ¿pero dónde está el negro? La última vez que yo vi al negro iba detrás de enemigo o que escapa con cajita. Después, gran explosión y... Habrá que notificarlo a su familia. Es un duro deber, pero he de encargarme yo. ¿Y tú qué vas a hacer, Sakura? Si lo desea, el piel amarilla puede quedarse en nuestro poblado. Nadie se atreverá a atacarnos. Estaremos protegidos por el gran samurái. ¿Tú oído? Es una buena proposición. Piénsalo. Quizá tú y yo volver a vernos. ¿Seguro, Sakura? Oh, Sakura, seguro. Sayonara. ¡Sayonara! ¡Oh, Edward Killian! ¡Es fantástico! Nunca pensé que mantendrías tu promesa. ¡Volver por mí con un automóvil! Parece como si te hubieras enriquecido de pronto. ¿Cómo lo has hecho? El cónsul japonés ha sido muy generoso. Verás, yo le hice recuperar el pony... y me dio este automóvil a cambio. Y por el millón de dólares que le devolvió el banquero, me dio una recompensa de 300.000 dólares. Todavía no puedo creerlo. Me parece estar soñando, pichoncito. Sí, llámame pichoncito. Me gusta. ¡París, Londres, Viena! ¡Esperadnos que allá vamos! ¡Imagino la cara que pondrá mi mujer! Hola, negro. El mundo es un pañuelo, ¿eh? ¿Qué diablos quieres, suizo? Tres cosillas. La pelirroja, el automóvil y la pasta. Porque esos dólares, bien mirado, me pertenecen más a mí que a ti. Fui yo quien encontró el pony. Ahora verás. Yo de ti no lo haría, sheriff. Estás cercado. Mira, pichoncito. Hay fusiles apuntándonos. Ese truco está gastado, amigo mío. Ya lo empleaste conmigo una vez. Pero ahora no es un truco. Pichoncito, ¿quiénes son esos? ¡Ah! ¡Por fin te tengo! ¿Cómo estás, querido yerno? Bueno, señora, ya no hay peligro de que su marido caiga en alguna emboscada. Ha sido tan gentil de escoltar valerosamente a Madame y su equipaje para evitar contratiempos hasta que yo pudiera hacerme cargo de ellos. ¿No es verdad, pichoncito? ¿Eh? Sí, sí, es cierto. Por un momento creí que nos abandonabas sin vergüenza y que te ibas con esa fulana. Y usted perdone. Está perdonada. Y ahora, sheriff, ¿quieres cederme el asiento? Gracias. ¿Le das a la manivela? Va, date prisa. Y ahora volvamos todos a casa, todos juntos. Que la familia ya está completa.
¡Buen viaje! Y gracias, niños. Decidle adiós a ese señor. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Bueno, vamos, chicos, a la carreta. Y ayudad a subir al abuelo. ¡Ah! Se me olvidaba decírtelo. ¡Te han jubilado por límite de edad! ¡No! ¡Ahora tú y yo podremos estar siempre juntos! ¡Maldito suizo! ¡Pero ya te encontraré! ¡Aunque tenga que cruzar los Alpes a nado y escalar el océano, daré contigo! ¡Te lo juro! ¡Edward, ¿qué pasa? ¿Y qué quieres que pase? ¡Que esto es el fin! See what when snow is coming down. See what when I look all around. See yellow when the leaves are covering the town. See black when you go far away from me. See black when you go far away from me. My dog is white, whiter than queen.